El día de hoy, en un trabajo investigativo del medio regional que se llama Timeline, quedó al descubierto una toma ilegal. Pero lo más sorprendente que esta toma ilegal es la toma de los políticos. En esta denuncia aparece Jacqueline Santander, ex jefa de gabinete de Wilson Díaz, que tiene además un alto cargo en el Partido Socialista y además ex candidata a senadora. Yo me dedico a desarmar ruco, hay una gran problemática de vivienda aquí en nuestra ciudad y en nuestra región, porque estos terrenos mejor no los invierte Bienes Nacionales en construir viviendas sociales. Aquí la Seremi de Bienes Nacionales ha declarado y ha dicho que esto es una toma ilegal. Y ustedes pueden ver a través de las imágenes la calidad de construcción de esto. Estos son, como yo lo digo y como lo he bautizado, la toma de los políticos. Entonces, ¿con qué cara yo como alcalde voy a desarmar un ruco? ¿Con qué cara como alcalde voy a fiscalizar si las mismas personas que están involucradas y que son del actual gobierno están tomándose terrenos en el sector sur de nuestra ciudad? Jonathan Velázquez Ramírez, La Voz del Norte.